Señoras y señores, déjenme contarles, con el voto a favor de las bancadas de Morena, PT, PES, Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados reprobaron la cuenta pública 2016 de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, porque aún faltan por aclarar 103.377 millones de pesos en ese ejercicio. En una sesión ordinaria, los diputados federales del PRI y del Partido Verde Ecologista votaron en contra de reprobar la cuenta pública del titular del Ejecutivo y argumentaron que ven tintes políticos en esta votación. Este documento debe tener un aspecto técnico y no político, y lo marca muy claro el artículo de la Ley General de Fiscalización. Es por ello que, dado que algunos artículos del cuerpo de dictamen tiene valoraciones políticas y no técnicas, es que el grupo parlamentario votará en contra de este dictamen, y expondremos nuestros motivos de la discusión que se lleva a cabo en el pleno, y realizaremos, por supuesto, las reservas correspondientes en el pleno una vez que se presente la discusión, explicó Fernando Galindo, diputado del PRI. De acuerdo con el dictamen que analizó la Comisión de Presupuesto, que encabeza Alfonso Ramírez Cuellar de Morena, y que tiene hasta este miércoles 31 de octubre para avalar o rechazarla en el pleno, se detalla que la información contenida en la cuenta pública federal para el ejercicio fiscal 2016 se desprende en el Ejecutivo Federal ejerció ampliaciones netas por 613.975.6 millones de pesos, que al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la deuda bruta del gobierno federal ascendió a 7.447.963.4 millones de pesos, esto es 952.884.7 millones de pesos, superior al informado un año antes. Además, se describe que los 1.865 dictámenes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación se determinaron 8.069 observaciones, que dieron lugar a 10.346 acciones. Sin embargo, existieron algunas irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y también en el ejercicio de los recursos transferidos a estados y municipios, derivado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. En el documento se dice que se considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto de egresos de la Federación y no se cumplieron los objetivos de la política de gasto, los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio a la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la cuenta pública objeto del presente decreto. Así que se continuará con el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la cuenta pública 2016 y se le dará parte a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción o en su defecto a la PGR. Pues bueno, señoras y señores, vamos a ver en qué termina esto. Si se lo dan a la PGR, como ya sabemos, no van a hacer nada, ni se va a esclarecer nada. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan acerca de este tema. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. En la pantalla te estarán apareciendo mis redes sociales para mantener una comunicación más cercana entre tú y yo. Mi nombre es Samuel Santiago. Esto es Sin Pelos en la Lengua. Hasta el próximo video.